Buenos días de jueves, mirad qué vozarrón tengo y hoy ya puedo hablar. Hoy tenía que dar cinco clases en el estudio, iba a sustituir dos por la mañana, dos por la tarde, más mi privada de todas las semanas, que la tenía hoy también. Pero conforme fue avanzando la semana, fui a trabajar el lunes y el martes. El martes en la primera clase ya me costaba y en el descanso de la primera clase ya di la bienvenida a los clientes sin voz, rollo que ellos me preguntaban en plan, ¿qué te pasa? Y bueno, el mismo martes, para asegurarme, pedí que me cubrieran el jueves por la mañana y digo, así me doy un poco más de 24 horas hasta el jueves por la tarde, que tengo tres. Anoche ya tenía que hablar así, bajito. Y ya pedí que me cubrieran o sea, todo el día. Y esta semana no paro de pensar en lo divertido que sería que viviéramos cerca, porque no paramos de hacer cosas. Sé que sería distinto si nosotros viviésemos en España, ¿verdad? No estaríamos todos los días juntos. Me lo estoy pasando muy bien. Hacemos cosas con Noah, hacemos cosas con Pau, hacemos cosas solas mientras Noah duerme. Venga, tírate, abuela. Hoy vamos a reorganizar la terraza. Estaba buscando sillas para el comedor y de hecho el sábado fuimos a ver unas de segunda mano también, como de pino y muy bonitas, pero estaban un poco machacas y pedían casi 200 por ellas. Cuando las vi no estaba del todo segura, esto me suele pasar, que como que me da miedo tomar la decisión. Total, que las dejamos, pero cuando compramos esta mesa me dieron seis sillas, que no me encantan, pero pienso, si las lijase y les pusiese el típico cojincito, plan como, yo qué sé, como las sillas antiguas, ¿no? Como las casas de las abuelas en plan antigua. Yo igual serían bonitas. Las vamos a limpiar las dos y las vamos a meter y vamos a intentar ir en algún momento a mirar silla, hasta a mirar los cojincitos. Así que nada, ese es el plan del día. Hemos desayunado. Esta mañana me he levantado un poco más tarde y ayer también, porque ayer sí que me desperté bastante mala. Luego fui mejorando durante el día, pero me desperté bastante con voz de que parecía cualquier cosa menos yo. Eso, llevaba varios días sin grabar por trabajo, por la voz, por lo que sea, y ahora digo, no desaparecer tanto del mapa que literal me cuesta volver a grabar porque es como que no se me olvida grabar claramente, pero como que me cuesta volver a la rutina. Que por cierto, nos vamos este finde por ahí, que va a llover como por toda la costa otra vez, y a Pau se le ocurrió irnos al desierto y así su madre lo ve, así que hemos cogido dos noches de hotel y también estoy contenta por eso, porque vamos a estar de pingo. ¿Qué? Yo también. Hombre, si voy a grabar, Tessa, no puedo salir Qué guapa, que mira, llevas esto, claro. Esto lo podemos quitar. ¿Y estas qué son? Esos son de la casa a casa. Estas son las que están medio lijadas. ¿Las limpiamos aquí? Sí. Sí.
Sí, la limpiamos aquí, lo que la estoy sacando de ahí para apuntar la nariz. ¿No? Sí. Como te sacaste tú las chicas, pues te doy a ti las barcas. Cuando llegas de la vamos a papá, esto me recuerda a ti. Cuidado, ¿qué está? Huele a pueblo. Toma, tú mantienes yo de. No, me gusta. Sí, ¿qué? Esa. No, no. Venga. Venga, dale, venga. María. Huele a pueblo. Sí. ¿No huele a pueblo? Hombre, es que estas cosas así. ¿Huele a pueblo? Las puedes hacer en el pueblo. Nos hemos subido a la terraza del edificio porque es mucho más práctico. Hay una manguera, le estaba diciendo a mi suegra, huele a pueblo, porque es que literal es la típica cosa, como dice mi suegra, eso lo puede hacer en los pueblos, el agua, no sé, me olía totalmente a Campoteja o a la cabaneta cuando mi suegra vivía allí. Típicos planes de piscina. Y es súper fácil eso, pasarles el cepillo, arrancar toda la mierda, pasarles la manguera, se secan al sol y punto. Y así no tengo problemas de si le cae agua a mi vecino abajo, de si se me ensucia toda la terraza, luego como la limpio, porque no tengo manguera, y dos, porque si lo mojo le cae agua al vecino. Y ya he tenido problemas regando las macetas, no quiero que me llame la atención. Así que nada, nos hemos subido aquí, ahí están secándose al sol y en un ratillo me bajaré. Vamos, Gigi. Venga, vamos, Gigi. Venga, vamos, vamos. Muy bien. El plástico de tapar la bici. Aquí puedo coger la bayeta esta. Sí, claro. Había llovido, han pasado. Hemos dejado las sillas arriba secándose y ahora nos hemos bajado a limpiar la terraza. Vamos a, pues eso, limpiar los muebles, barrer, aspirar un poco el suelo y ya poner la alfombra. Ahora se ha quedado muchísimo más espacio porque antes tenía eso, 6 sillas ocupando un montón de espacio. Y creo que es el momento perfecto porque ahora cuando empieza a hacer buen tiempo, a Noa le gusta salirse ahí cuando se sale Gigi, entonces tiene un espacio como para sacar juguetes e incluso dejarlos ahí fuera durante la primavera y el verano. Esta terraza está fenomenal, no es tan grande como la de la casa y como la que teníamos en Seattle, que no había manera de rellenarla, o sea, siempre pusiera lo que se pusiera, lo que pusiera, siempre se veía como vacía, y no es tan pequeña como la del piso anterior, que era diminuta, en plan no te cogía nada y apenas salíamos estaba siempre hecha un desastre. Me parece muy bonita, estampada también como para romper todo el gris que hay fuera, y si oís ruido, no somos nosotras limpiando, es la gente pasando el cortacésped. Pero eso, no me parece como el exterior de la terraza es todo gris y negro y así, entonces me parece como que le da un poco de calidez y no es entera blanca, como veis, me parece muy mona. A ver qué tal queda. Grande, ¿eh?
temita. Ah, no, están gordas, es que tiene un... Vale, un palo. Sentía yo que todavía era como muy... Que quedaba mucho. Sí. Si huele, no que pueda ser, que seguramente es que, será. No sé si es el olor suyo. Sí, ¿no? Muy bien. A ver, no, cariño. Sí, ve, ahora es más gustito andar por aquí. Agua, ¿vale? ¿Este es tu vaso? Sí. Ahora va a comer la boya, ¿vale? ¿Tú ya has comido, Noa? ¿Sí? ¿Tú ya has comido, cariño? Andando lo más de recto. Uy. Uy, qué coco. Toma. Cógelo con tu mano. Ahí. ¿Vale? Sí, demasiado tarde. Está buenísimo. Ha pasado bastante rato, hemos terminado con la terraza, que se ha quedado monísimo. Lo que pasa es que ahora ya no da el sol y aunque no hace frío, al estar ahí quieto te quedas un poco, pues eso, con frío. Y yo que tengo la garganta regular, no quiero pasar frío. Yo he dicho a mi suegra, ¿quieres comer ahí fuera? Y ella misma me ha dicho, creo que pasaremos frío. Así que nada, terminamos eso y nos fuimos al gimnasio, que había reservado una hora en el gimnasio de Noa. ¿Qué pasa? ¿No te puedes subir a la silla? Toma. ¡Pum, pum, pum, pum!
Cuerpo hace música, ven conmigo a bailar. Toma. Tienen clases, que es lo que vamos los sábados, y luego tienen como juego libre. Y hemos ido y no había ni un niño. O sea, Pavo no ha tenido los monitores, y a la abuela, a su madre, y todas las colchonetas, las pelotas, todo para él. Hemos estado muy a gusto, y yo creo que el hecho de que él no estaba distraído con los niños, que a veces el juego para él es simplemente sentarse y mirarlos, le encanta. El hecho de que no estaba distraído con los niños ha hecho que usase todo el gimnasio, porque hay otros días que no usa todas las cosas. Y luego hemos venido y teníamos restos en la nevera, por ejemplo, tenía lentejas que descongelé para esta semana, teníamos restos de patatas que hicimos anoche en el horno, algunas más, y hemos comido mi suegra y yo, también ha comido Noah, Gigi había comido, y ahora se han bajado a hacer pipí, Gigi. Yo he puesto una lavadora porque mañana nos vamos de viaje y creo que me voy a hacer un café calentito. No sé si nos vamos a ir a caminar ya o a la hora de la siesta de Noah. Son ahora mismo las 3:30 y habíamos dicho de ir a andar y eso, y pasar como una hora más en la calle, aunque hace vientecillo. Digo que hace vientecillo porque veo las palmeras moverse, pero vamos. Nada, muy a gusto. Luego viene Pau, mañana Pau tiene el día libre, así que eso. Sí, allí la saluda, ¿no? Sí, la saluda. Luego, pues bajado cuando queríamos, ella bajaba con el ancho. Claro que sí.